No, por Dios. Es Gabriela, tan no lo amplio, vas. es que es. Hombre, algo sí, Fue ¿no? copiar y pegar. Muy bien. Muy buenas tardes, amigas, amigos, querida Gabriela, queridos ponentes, Merche, José Luis, a todas aquellas personas también que nos seguís a través de Internet. Es un verdadero placer acoger hoy a la profesora Gabriela Topa de nuevo en uno de sus cursos magníficos, en esta ocasión para hablar Gracias. sobre competencias de dirección y liderazgo. Yo hace ya algunos años, comentábamos antes, tuve el placer de seguir uno de aquellos, en aquel caso sobre publicidad persuasiva, si recuerdo bien, pero la vida sigue y las líneas de investigación avanzan y se han ido ampliando los temas en los que trabaja la profesora Topa para hablar en una cuestión que está inicialmente dirigida a maestras, maestros, profesoras, profesores que trabajáis en el ámbito directivo, de la gestión directiva en centros educativos, pero que a mi modo de ver no se restringe solo a este contexto, si bien está específicamente dirigido para ello. Las competencias de dirección y liderazgo han ido evolucionando como en todas las disciplinas, de tal modo que en nuestra sociedad actual, que se viene llamando en los últimos tiempos, venimos hablando de una sociedad líquida, más superficial, con una serie de valores más flexibles, podríamos decir, menos estáticos, menos rígidos. Quizás los modelos caducos antiguos de liderazgo, pues, han sido sobrepasados por la nueva realidad de diferentes estratos de edad que se van incorporando a las funciones de un espacio de convivencia, como es un colegio, como es un instituto, como es un centro universitario, y nos encontramos con nuevos retos que tenemos que afrontar. Sin embargo, las herramientas que tenemos a nivel de no liderazgo, pero sí dirección, pues de alguna forma se han quedado totalmente sobrepasadas. El antiguo jefe de orden y mando, los modelos de estilos de dirección autoritarios, los estilos de organización jerárquica se demuestran cada vez más ineficientes. Encontramos que las generaciones jóvenes no atienden bien a esta serie de ordenamientos, sino que nos enfrentamos a retos para implementar estilos de dirección más horizontales, más dialogantes, más consensuados, un estilo mucho más negociador también a la hora de establecer culturas organizacionales en entornos complejos que requieren de alinear diferentes actores, desde equipos de profesores que llevan tiempos en la organización, con sus inercias, con sus hábitos, con su experiencia también, a las nuevas generaciones que han aprendido la profesión de una manera lógicamente diferente, por su propia edad, por sus propios valores actuales. Pero también ocurre lo mismo en los estudiantes, con grupos de estudiantes cada vez que van evolucionando al ritmo de la sociedad. Y en los últimos años, los últimos 15 para acá, ha habido un factor, a mi juicio, muy importante, que es toda la eclosión y la proliferación de los entornos digitales, que de alguna forma afectan de una manera clara a todos los retos que tienen con respecto a estímulos al margen de lo que ocurre en la propia aula, pero también a otra serie de cuestiones como pueden ser trastornos de ansiedad, de conducta alimentaria, de autolesiones que vienen influenciadas, no voy a decir correlacionadas, pero al menos sí influenciadas por todo lo que ocurre en los procesos de socialización en entorno digital. De modo que, en resumen, tenemos un entorno complejo en el que, sin embargo, las herramientas que tenemos se basan cada vez más en el diálogo, la negociación y el alcanzar acuerdos. De modo que tenemos tres magníficos ponentes hoy. Quiero darles la bienvenida y ya la palabra para que entre todos podamos ir viendo las herramientas con que nos vais dotando para intentar solucionar de la mejor manera posible todos estos retos complejos a los que nos enfrentamos, tanto en vuestro caso como maestros, maestras, en equipos directivos, como también en lo que nos toca en la parte de la gestión universitaria. Muchas gracias. Bienvenida, Gabriela, a tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues mi agradecimiento en primer lugar al Centro Asociado de la UNED de Calatayud, a la persona de Joaquín, el director,
y a todos los compañeros y compañeras que trabajan en el centro y que lo hacen tan maravillosamente, y muy especialmente a vosotros y vosotras que habéis aceptado estar aquí, sea presencialmente, sea de manera online, para acompañarnos en estas sesiones, en las que además contamos con expertos en los temas que cada uno va a desarrollar y con personas con experiencia en la gestión de equipos directivos. Así que muchas gracias y si os parece, comenzamos. Gracias. Gracias. Que estaba en el escritorio, ¿verdad? Sí. Simplemente avanzo con esta. Con eso es. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas. Esta primera sesión, yo creo que hemos querido. Lo pienso ahora, que el curso tuviera una estructura que fuera de lo más global a lo más personal o individual, porque de alguna manera intentaremos comenzar ahora hablando de una característica fundamentalmente de las organizaciones. Y pasaremos seguidamente a un enfoque más centrado en las personas, en las competencias personales, en las capacidades individuales. Nuestra idea en esta sesión es hablar de la cultura organizacional. Y de la cultura organizacional como una oportunidad y a la vez como un problema, un desafío, una traba, una barrera, un obstáculo, o por lo menos como un condicionante, ¿no? La cultura organizacional presenta muchísimas facetas sumamente interesantes, como por ejemplo el hecho de que es un motivador para el cambio, para la mejora continua de la organización, pero a la vez puede convertirse en una rémora o en un lastre. Y nos gustaría hablar de esas condicionantes que la cultura establece, pero para ello primeramente comentar qué es la cultura organizacional, qué partes o qué componentes tiene, si se transmite, cómo se transmite y si hay alguna posibilidad de evaluarla o de medirla para objetivar esas percepciones que tenemos a veces que nos llevan a preguntarnos si hay cultura y qué es la cultura. La cultura es muy importante a la hora de crear y promover conocimiento, a la hora de poder implementar programas de mejora y programas de cambio que requieran de la motivación de las personas que los van a tener que llevar a cabo, porque generalmente surgen como propuestas de los grupos o como propuestas de la dirección, pero claro, después hay que, en el día a día, a veces no es la dirección la que tiene que poner las manos, sino otros, y claro, esos tendrán que estar motivados para llevar a la práctica esos cambios, y sobre todo es un condicionante importante a la hora de introducir todo tipo de innovaciones, incluidas las innovaciones tecnológicas, que hoy son un desafío tan importante. Entonces, lo primero que nos preguntamos es qué es la cultura organizacional, si realmente existe una cultura organizacional. Y voy a volver un momento para atrás, porque voy a intentar evocaros una experiencia. Con frecuencia nos sucede que tenemos sitios preferentes para hacer cosas que podríamos hacer en otros sitios. Voy a intentar explicarme. A lo mejor tenemos en nuestro entorno más de un supermercado o más de una tienda del mismo tipo.
o tenemos en nuestras posibilidades de elegir, por ejemplo, los profesores de la UNED, cuando elegimos a dónde salir a examinar, tenemos un sorteo y unas opciones de elección. Podemos elegir entre unos centros asociados y otros. O podemos hacer un viaje y elegir entre, si ya conocemos la ciudad, si ya la hemos frecuentado, entre dos hoteles diferentes, que ambos nos darían servicios semejantes. Y percibimos que entre esas dos entidades, dos hoteles, dos centros asociados, dos supermercados o dos tiendas de alimentación, hay diferencias entre ellos. Una tienda no es igual a la otra, aunque las dos nos vendan productos semejantes y nos vendan, nos atiendan en ese servicio. Y dos centros asociados están dentro de la misma estructura jurídica, dentro de los mismos condicionantes económicos muchas veces, y legales, y que les pone la universidad, pero cuando entramos a los distintos sitios tenemos experiencias diferentes. Nos damos cuenta que en unos sitios las cosas funcionan de una manera diferente a la otra. Y si nos preguntaran, a veces no sabríamos decir por qué. Y tampoco sabríamos decir por qué elegimos y nos gusta más ir a la tienda X que a la tienda Y, o por qué nos gusta ir al hotel A en vez de al hotel B, aunque a lo mejor el hotel B sea más nuevo en cuanto a sus instalaciones que el hotel A. Pero nosotros sigamos eligiendo ese, aparte de que porque tenemos dificultad para cambiar nuestros hábitos, ¿no? No, luego nos hablará Merche seguramente de nuestros cerebros que nos llevan para atrás. Muchas veces la cultura organizacional se refleja en un conjunto de prácticas, en un conjunto de modos de hacer las cosas que el usuario, el destinatario del servicio, el alumno, el cliente, el paciente percibe de alguna manera. Precisamente la cultura organizacional es un concepto que está centrado en cómo las personas, no solo los clientes y los destinatarios, sino también los que trabajan en ellas, perciben e interpretan sus organizaciones. Es una pieza muy necesaria para comprender los procesos no económicos, no financieros, no jurídicos solamente, sino los procesos psicosociales, los de interacción entre el individuo y el entorno social que se viven dentro de la organización. Y efectivamente nos interesa mucho estudiarla porque nos va a permitir comprender cómo y por qué, sobre todo, la gente se comporta de una determinada manera en el ámbito organizacional. Y aquí voy a volver a hacer una pausa y entonces voy a ir al ejemplo del centro asociado. Nosotros hemos, muchos de los que me escuchéis van a decir, esta mujer vino aquí a hacerles la pelota. Lejos, cualquiera que me conozca, lejos de mí tal intención, y sobre todo los que me conocen hace mucho tiempo, lejos de mí esa práctica. Sin duda, nuestra experiencia, yo no sé cuándo fue la primera vez que vine a Calatayud, yo creo que debió ser cuando firmé mi primer contrato como profesora, debe haber sido en septiembre de 2005, sí, porque fue para un septiembre, y viene por primera vez en el año 2005. Y entonces aquí una cosa que llama la atención poderosamente y llamaba la atención en ese momento es que la gente estaba contenta haciendo su trabajo. Y eso sucedía con la persona que estaba en consejería, la persona que te atendía en biblioteca, las personas que te atendían en secretaría, los técnicos de informática que te ayudaban cuando tenías un problema en el aula de exámenes, el director, la secretaria, etc. Y luego pasaron muchos años en los que no vine porque fui a examinar otros sitios y volví, por ejemplo, este mayo. Y después de haber pasado dos generaciones, diría yo, de directores, me volvió a sorprender el encontrar de nuevo ese mismo fenómeno de que la gente estaba contenta haciendo su trabajo. Y la pregunta,
porque es muy difícil de responder, porque probablemente estas personas que están aquí haciendo su trabajo reciban un sueldo muy semejante al que recibe un trabajador de las mismas características en otro centro asociado. Y tengo una experiencia bastante larga en algunos otros donde la gente tienes la constatación de que está muchas veces disgustada y contrariada. Y la pregunta que te permitiría dar el salto de una situación a la otra, la respuesta, no alcanzas a encontrarla. Y bueno, yo he llegado a pensar que tiene algo que ver con la cultura organizacional, ¿no? En realidad, la cultura organizacional no es un invento de hoy. Se empezó a estudiar hace muchísimo tiempo, en los años 30. Antes todavía había ya estudios de tipo antropológico, pero el primer escalón sumamente importante y diríamos casi científico, y digo casi, son los estudios de los años 30 en la planta de la Western Electric en las afueras de Chicago, los estudios de Heathrow, ¿no? El interés vuelve cuando en los 80 los organizadores de las grandes fábricas automotrices de Estados Unidos se empiezan a preguntar por qué las empresas japonesas les están ganando la partida. Ahora ya están totalmente perdidas esas partidas. Pero en ese momento se planteaban hasta qué punto podían ellos recuperar la situación, ¿no? Y entonces surgieron en los años 80, varios artículos y libros intentando explicar precisamente esa cuestión a partir de la cultura organizacional. Y ahora lo comentaremos un poquito más detenidamente. Los estudios de Heathrow tuvieron varias fases, varias etapas, pero en concreto hay una específica muy interesante en la cual se hace una especie de, llamaríamos hoy, observación participante, podríamos llamarle, ¿no? Es decir, pese a la presencia de los, ay, sí, pese a la presencia de los investigadores, la vida organizacional continuaba, pero los investigadores que observaban, que aunque los directivos querían hacer que los trabajadores trabajaran más, produjeran mayor cantidad de piezas por día o por semana, nunca lograban que modificaran sustancialmente ese nivel de productividad. Tenían que montar unos relés y el número oscilaba entre 6 y 8, y por más que los incentivaran o los castigaran, no lograban que superaran los 8, que era lo que ellos pretendían. Había como una norma implícita de productividad en el grupo, que esa norma implícita ponía un freno más allá de lo que cualquiera de los procedimientos organizacionales pretendiera modificar. Tal es así que al que trabajaba de menos, el grupo lo sancionaba, pero al que trabajaba de más también. ¿Y cómo lo sancionaba? Pues lo sancionaba de algunas maneras que eran informales, motes, apodos, bueno, a lo mejor os pasó cuando erais estudiante, no, anda, ahí está la empollona, ¿tú qué pasa? ¿Que quieres heredar la casa? ¿Quieres heredar la universidad? ¿Te crees que la vas a heredar el colo? ¿Lo vas a heredar tú? No, si sigue siendo de la comunidad, ¿eh? No va a ser tuyo. Y por otro lado, las normas implícitas del grupo presionaban también a través incluso de sanciones que eran visibles, ¿no? Los investigadores cuentan que había incluso una especie de castigo físico que en la fábrica se practicaba para el que se desviaba de la norma, ¿no? En la actualidad o en los años 2000 y en los estudios más recientes ha habido aplicaciones, por ejemplo, de la cultura organizacional al intento de explicar por qué fracasan determinados programas de Total Quality Management cuando se quieren implementar
poner en marcha en empresas, por ejemplo, del sector del juguete en Alicante, ¿no? La empresa considera que va a ser una gran ventaja para todos y, sin embargo, los empleados lo que perciben es que tienen más papeleo, más burocracia, que ellos no van a ganar nada, que si total en la cultura no hay una auténtica confianza, pues ellos no se van a beneficiar. Y la investigadora, la conclusión a la que lleva es que la variable que, digamos, discrimina entre las organizaciones exitosas y las fracasadas en la implementación del programa de calidad total es precisamente la confianza entre la confianza organizacional, es decir, la confianza entre los organizadores y entre la organización y sus integrantes o sus empleados, ¿no? Seguro que aquí la dirección nos podría contar cosas sobre la implementación de las certificaciones de calidad del centro asociado, que son un desafío constante porque no solo hay que conseguirla, sino que después hay que renovarla y seguir avanzando en las diferentes metas, ¿no? Hay estudios organizacionales, por ejemplo, que comparan las prácticas en centros hospitalarios entre diferentes grupos profesionales. Por ejemplo, grupos profesionales que son muy que se autodefienden constantemente, es decir, que tienen culturas en las cuales el criterio es netamente profesional, frente a otros que son más flexibles y que llevan mejor relación con la dirección, que en definitiva suelen ser médicos, pero médicos que se han puesto la chaqueta de gestor, ¿no? Que es un saco difícil de llevar. O estudios muy difíciles de realizar, por eso citamos trabajos que no son recientes, porque realmente la observación de la cultura organizacional es un proceso muy difícil. En este caso, Rafael y Prat investigan sobre las asunciones implícitas que hay detrás del hecho de que una institución hospitalaria haga que sus pacientes ingresados un largo tiempo lleven ropas de calle versus que estén uniformados. Aparentemente es simplemente una decisión técnica, que unas cosas tienen ventajas, otras tienen desventajas. Ventajas de llevar la ropa de calle, pues el paciente y la familia se ocupan de proveerle la ropa al enfermo. Ventajas de tener al paciente uniformado, pues la accesibilidad al cuerpo del paciente. No sé si alguna vez habéis estado hospitalizados, los hombres más o menos bien, pero para las mujeres es una situación bastante indigna, porque te ponen una especie de camisón de loco que está abierto atrás, con una abertura, y si te quieres mover de la habitación tienes que ir sujetándote el camisón por detrás, porque es una prenda que resguarda poco la intimidad, pero es algo que fuertemente facilita el trabajo del profesional, ¿no? Entonces, los valores que están detrás de uno y de otro elemento, de una y de otra decisión, nos muestran que no se trata simplemente de algo tecnocrático, sino de algo que tiene mucho que ver con cómo se conceptualiza el rol del paciente y cómo se conceptualiza el rol de la familia. Porque si el paciente está con su ropa, tiene control hasta cierto punto sobre la realidad y la situación en la que se encuentra. No está desindividualizado totalmente. Es verdad que a lo mejor después no tiene suficientes pijamas limpios en el armario para cambiarlo todas las mañanas, porque la familia no se los trajo. Pero es cierto que, por otro lado, eso le da mayor movilidad, le da posibilidad de deambular, se subraya sobre todo el tránsito, esto es temporal, la gente tiene que aprender para salir, etcétera, ¿no? Y mucho de esto lo podríamos trasladar al contexto escolar. Un debate importante en los contextos escolares es el tema del uniforme, de la vestimenta, ¿no? Y como os dais cuenta, seguramente ya lo sabéis porque lo vivís en el día a día, pero os lleva esto a reflexionar: la cultura merecería que tuviésemos
otra conferencia que necesitaríamos buscar un experto, y desde luego yo no lo soy, que sería la de los valores. Porque claro, la cultura también esconde unos valores, y detrás de uniformar a la gente en todos los contextos siempre ha habido unos valores por detrás, ¿no? Pero bueno, volviendo a la cuestión, justamente esto, ¿no? El debate entre el centro educativo en el cual se utiliza un uniforme respecto al centro educativo en que el estudiante puede ir vestido con la ropa que quiera, ¿no? En determinadas culturas, yo ya os habéis dado cuenta que vengo de la Argentina, en la Argentina los colegios privados y concertados, obviamente religiosos en su mayoría, eran uniformados, e íbamos uniformadas y uniformados, en aquel tiempo cuando yo me eduqué, además, escuela separada por sexos, pero mi colegio público también iba uniformado con una prenda que es, francamente, como mamá, la menos funcional para tener vestido a un niño, que era una bata blanca, un delantal blanco. Entonces era imposible que el niño llegara con el delantal limpio, no digo ya planchado, limpio, medianamente limpio, al viernes de la semana. Y cuando fui maestra, que las maestras, luego os mostraré una foto, también íbamos uniformadas, era para mí imposible, con lo torpe que, y patosa que soy, pasar media hora con el delantal blanco el lunes a la mañana, porque lo primero con lo que tenía manchados todos los codos era con la tiza de colores, luego con el resto, ¿no? Entonces, hoy en día, el debate sobre la vestimenta, incluso en Europa, en un sentido más amplio, es un debate que es relevante. ¿Cómo conciliamos nuestros valores de respeto a la diversidad con nuestros valores de necesidad, por ejemplo, de que las niñas de cualquier cultura puedan hacer adecuadamente la clase de educación física? Y no hablemos ya de que haya piscina y tengan que hacer natación en el cole, porque cómo hace eso, cómo se hace, se compatibiliza eso con determinadas creencias religiosas sobre la vestimenta. Como os decía, el interés nace, renace en los 80 cuando comienza a asociarse el concepto de cultura organizacional con el concepto de excelencia. Es decir, cuando la gente de las plantas de General Motors y de Ford en Chicago, estas que le montaron ahora el pifostio al presidente con la huelga, dijeron los japoneses nos están ganando la partida, los teóricos, Dilly Kennedy, Aouchi, sobre todo Peters y Waterman, salieron a decir que la diferencia estaba en la cultura organizacional, que la cultura organizacional fuerte y unida de los japoneses era lo que en realidad le estaba ganando la partida a las empresas americanas. Y no era una cuestión meramente tecnológica, que era la excusa, diría, o justificación más fácil, ¿no? Más evidente. Es muy difícil definir la cultura organizacional porque los investigadores proceden de muchos contextos distintos, eclécticas, los enfoques y eclécticos también los marcos teóricos desde los cuales se habla, antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales y psicólogos organizacionales, etcétera, ¿no? Pero básicamente, si nos tuviéramos que quedar con tres componentes claves, todos coinciden en que la cultura es un fenómeno construido socialmente, es decir, emerge a partir de nuestras vivencias compartidas, ese es el significado de eso, de construido socialmente, también que tiene capas o niveles, y que en el corazón lo que hay es eso, unos significados o unos valores compartidos. Y esas serían las características claves de la cultura organizacional. Hay muy pocos investigadores españoles que hayan estudiado y escrito sobre esto. De hecho, hay un único libro monográfico dedicado al tema de un profesor que no ha tenido un gran predicamento en el ámbito de la psicología de las organizaciones, pero que escribió un librito muy bueno, muy interesante, en los años, o sea, al borde del 2000,
que se llamaba Aguirre Bastán y que define en esa misma línea que lo hemos planteado antes, ¿no? La cultura organizacional, como un conjunto de elementos que se generan y se comparten en la organización al tiempo que la organización va tratando de cumplir con su misión. Y aquí hay una idea clave que está en el centro, y es que la cultura organizacional no es algo así como una chaqueta, que la organización se la pone o se la quita, sino que la organización es una cultura. Por eso resulta difícil de objetivar y todavía más difícil de cambiar, porque si fuese una chaqueta, bueno, estupendo, podríamos hacer una modificación fácil y rápido, pero como no lo es, resulta que está tan implicada en el interior de la organización que es difícil darse cuenta de dónde está y darse cuenta de cómo modificarla. Shane la ha definido como, Shane es el autor que mejor y más ha escrito sobre cultura organizacional, como un patrón de supuestos básicos compartidos. Cuando él usa la palabra pattern o patrón, se está refiriendo a esa especie de guía, de guirnalda, como cuando las profesoras de infantil utilizan una guirnalda de esas para pintar con aerosol de espumita blanca las vidrieras o las ventanas, o los cristales de las ventanas para la Navidad. Eso es un patrón, una guía, un indicador. Y es un indicador basado en los supuestos que compartimos. Y lo hemos aprendido como grupo intentando resolver los problemas, tanto los problemas hacia adentro de integración del grupo como los problemas hacia afuera, es decir, los problemas de eficacia, prestación del servicio, realización de nuestra tarea, y al mismo tiempo, cuando lo hemos aprendido y lo hemos consolidado, ahí a partir de ahí ya es palabrita del niño Jesús, es decir, palabra santa. Lo vamos a proponer como el modo correcto de sentir y de pensar a los nuevos que vengan. Aunque más adelante ya os hablarán sobre esta cuestión de cómo la gente se incorpora en las organizaciones, pues una idea importante es esta, ¿no? La cultura organizacional se propone como una guía para interpretar, para entender la vida organizacional. Y los autores, como decíamos, coincidieron en que la cultura organizacional es como las cebollas, tiene capas que van desde el corazón de la cebolla, que son esas asunciones, esos supuestos básicos, capas que están en la mitad, que serían los valores compartidos, defendidos por la organización, y los artefactos observables. Ahora intentaremos explicar esto mejor. Shrek le dice en un determinado momento al asno eso, en la primera película. Los asnos somos como las cebollas, tenemos capas. Y el asno todo el tiempo le bromea y le dice, ¿qué pasa, que sois como las cebollas porque apestáis? No, somos como las cebollas porque tenemos capas. Le quiere decir elementos muy difíciles de entender en el fondo y elementos aparentes. Y yo creo que el autor que escribió el libreto de Shrek había leído a Shane, porque Shane utiliza la misma metáfora en su handbook. Dice, son como las cebollas. Y otro elemento que sobre el que he reflexionado luego es la discrepancia entre lo que está en el corazón y lo que está en la superficie a veces. ¿Por qué? Porque eso es lo que le pasa al ogro. El ogro en el corazón es una cosa y en la apariencia es otra completamente distinta. Entonces, si tuviésemos que representarlos en un diagrama, los artefactos, ¿qué son? Son todo lo visible. Ahora iremos poniendo ejemplos, pero artefacto es la forma en que estamos vestidos, los logos, la señalética de los lugares, la apariencia, la distribución del espacio, del mobiliario, y todo eso manifiesta unos valores que están en el medio, y muy abajo
manifiesta una concepción sobre qué es la persona, qué es la sociedad y qué papel tenemos en el mundo, por decir así, qué lugar tenemos en el mundo, ¿no? Y cómo deberíamos o desearíamos desempeñarnos. Los artefactos, entonces, como decíamos, son todo tipo de realizaciones manifiestas, de, por ejemplo, formas de organizar el espacio físico. Normalmente se coincide en que esa es una mera cuestión técnica. Sin embargo, cuando comparamos más de una institución, nos damos cuenta que a veces la forma de organizar el espacio no es solamente una cuestión técnica, sino que es una decisión sobre el cómo voy a realizar la tarea. Y el cómo voy a realizar la tarea no es unívoco. Se podría realizar de otras formas. Claro, a lo mejor con costes, ¿vale? O con pérdidas de velocidad, eficacia, rendimiento, reducción de costes, etcétera. Pero hay diferentes formas de realizar la tarea. Y eso está manifestado en las formas de estructurar el espacio. En la elección del mobiliario. Esto es una silla. Esto es una silla. Esto también es una silla. Obviamente, no pondríamos las mismas sillas en todos los sitios. Las sillas dicen algo, igual que el resto de los componentes físicos, sobre lo que la organización es, sobre lo que la organización pretende, sobre lo que la organización está destinada a hacer. Muy, muy evidente la vestimenta, porque la vestimenta nos refiere constantemente el rol, el estatus, el papel, etcétera, que las personas tienen en las organizaciones, ¿no? Vestimentas, estas están sacadas de páginas que venden uniformes para el personal sanitario, ¿no? Vestimentas más tradicionales y menos tradicionales. Vestimentas que pueden estar destinadas a un determinado sector de clientes respecto de vestimentas que pueden estar destinadas a otro sector, por ejemplo, a pediatría, ¿no? En el centro educativo, estos son los guardapolvos, le llamábamos nosotros, o delantales o batas que utilizamos en Latinoamérica en los centros educativos. En este caso, una prenda francamente inútil, pero con un objetivo ideológico, que era la uniformidad. En el centro público, no hay que olvidarse que por lo menos en Argentina, la ley de educación de 1820, que establece que la escuela primaria es universal, obligatoria, gratuita y laica, 1820, repito, 1820, intenta uniformar a todos. No hay que olvidarse que Argentina era un país de inmigrantes, donde había venido gente de todas partes del mundo, muchísimos anarquistas, por ejemplo, y entonces había que darle a toda esa gente una identidad nacional. ¿Y cuál era la manera de darle la identidad nacional? Pues la escuela, y la escuela tenía que brindar idioma y tenía que brindar una concepción igualitaria del ciudadano, una idea muy de Revolución Francesa, ¿no?, que se ponía en práctica. Hoy en día, las vestimentas de los centros, en muchos ámbitos, expresan otra imagen respecto de el rol que la persona está llevando a cabo, ¿no? En gastronomía, por ejemplo, es muy evidente el papel de la vestimenta a la hora de reflejar los valores o las ideas de un determinado centro de trabajo, ¿no? El edificio, esto es una escuela. Miradlo, por favor, es una escuela, ¿eh? Esto también es una escuela. Esto es una escuela. Y esto es una escuela. El edificio tiene necesidades de seguridad, de evitar que haya vandalismo, de evitar que los alumnos salgan del centro cuando no deben, pero la estética del edificio, la apariencia de los edificios, refleja una concepción de lo que es la institución, ¿no? La forma de gestionar el trabajo, es verdad que este aspecto está muy condicionado por los elementos técnicos y por las características de la tarea. Esta es una manera de gestionar el trabajo, esta es otra distinta, posiblemente para diferentes tipos de trabajadores y diferentes tipos de tareas.
Esto es un aula, esto podría ser un aula de enseñanza de otro nivel, esto también es un aula. Diferentes formas de manifestar el modo de ser de la organización se encuentran en las características físicas y en las cosas que hacemos en la organización. Por ejemplo, en los rituales de la organización. Rituales para recompensar en una institución académica, rituales para recompensar en una institución del ejército, por ejemplo, en una institución educativa de determinado nivel. Rituales, hay estudios sobre todo antropológicos, Aguirre Bastán menciona algunas cosas sobre los rituales de la organización para la entrada, para la salida, para el encumbramiento. En nuestras organizaciones en general faltan rituales de salida, la salida, jubilación, despido, abandono, baja laboral, se hace con una cierta culpa, con un cierto secretismo, y no hay en general rituales de derrota o de castigo. El ritual se nota sobre todo en los ámbitos deportivos, en los ámbitos asociados a las fiestas, aunque ya sabemos que puede tener consecuencias de todo tipo. Rituales del ámbito educativo, mira, esta es una fiesta de celebración en un colegio de Pontevedra, ¿vale? Todos estos artefactos nos van a llevar, perdonad que mire la hora, ya estoy sobrepasada, ¿verdad? A los valores. Hay dos tipos de valores, los defendidos y los promulgados. Los defendidos serían valores que son los del bla, 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 bla. Son los de los códigos, las pancartas, los anuncios públicos, la apariencia. Los promulgados son los valores que se llevan a la vida cotidiana, lo que se hace en el día a día. Esos valores son los que se van a convertir en conductas concretas y son los que la gente realmente va a vivir. Es decir, oh, perdón, quiero volver atrás. Son los valores que van a regir la vida de las personas en la organización. Esto es un flyer de una cadena de supermercados y estos son los valores de Starbucks como los plantea en sus páginas web, etcétera, ¿no? Aunque después Starbucks, que hace una defensa a ultranza del medio ambiente, tenga un gasto brutal de agua o problemas de maltrato o de trato denigrante respecto de los trabajadores, por lo menos según las quejas que salen muchas veces en la prensa, ¿no? Pero sus valores están siempre centrados en el respeto, en la justicia, en el comercio justo, en el pagar a los trabajadores por sus productos, etc. Y las asunciones o los supuestos básicos serían lo que responderían a la pregunta: ¿para qué está esta organización aquí? ¿Y para qué están las personas aquí? Es decir, ¿qué papel tenemos en el mundo? ¿Qué papel tenemos en la sociedad? ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Y qué es lo que queremos construir con esta organización? Y esas son muy difíciles de identificar en primer lugar y de cambiar en segundo lugar. ¿Por qué? Porque se dan por sentado, es decir, se consideran como algo que está ahí desde siempre. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cómo surge y cómo se transmite la cultura organizacional? Y me vais a permitir que ponga esta foto, esta transparencia, porque es algo muy debatido, cómo surge la cultura organizacional. Pues la cultura organizacional, dicen algunos, que surge a partir de los fundadores de las organizaciones que van a ejercer dos tipos de procesos. Un proceso de selección y un proceso de socialización. El proceso de selección lo van a ejercer con la alta dirección,
la que el tipo de organización tenga, y el proceso de socialización con el resto de los integrantes de la organización, sean cuales fueren. ¿Vale? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque de alguna manera esa experiencia de que el Calatayud es un centro donde uno se encuentra a gusto y donde la gente que me encuentre yo a gusto es lo menos relevante, porque yo me voy a devolver a mi casa, pero que la gente que está aquí trabajando esté satisfecha, orientada al estudiante, tratando de resolverle todos sus problemas, tratando de ayudarla en todo momento, es algo que yo experimenté aquí cuando estaba don Julio hace mucho tiempo, cuando estaba Ana y ahora cuando está Joaquín. De alguna manera, si le preguntáramos a la gente por qué haces las cosas de una determinada manera, la gente te diría, pues no sé, las cosas siempre se han hecho así. Teóricamente, aquí se debería ejecutar un vídeo, lo verá también la gente que está online, ¿no? Con cálculos científicos puso a 5 monos en un cajón. En el centro pusieron una escalera y encima de ella consta la persona. Cuando un mono subía la escalera para capturarlos, los científicos estiraban la mano y ellos estaban en el suelo. A pesar de la tentación de los planos. Entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera siendo botado rápidamente y agarrado. Después de las vueltas, la fuga fue en las escaleras. Cambiaron a su mono más de 10 años, incluyendo el primero que participó en la primera cosa más. Cambiaron antes el cuarto y finalmente el último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron una manera de eliminar el carro de ganero que intentaba subir todos los carros. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros. Bueno, hay quienes dicen que este experimento no es real, que nunca existió, que simplemente un comunicador muy eficaz que tenía un blog sobre cultura organizacional lo contó en ese blog, haciendo referencia a otros experimentos más o menos parecidos que se habían hecho realmente en el ámbito científico, pero como tal, como experimento científico, nunca existió. Eso dicen algunos. Bueno, en cualquier caso, la idea que transmite, que creo que es una idea bastante bien transmitida, es que se puede hacer permanecer un aprendizaje por el hecho de que se aplique un castigo o incluso que se vea un castigo. Porque aquí los monos que se quedaban debajo y que no subían recibían el baño de agua fría. Pero yo he visto en las organizaciones que ni siquiera es necesario eso. Es suficiente con castigar al mono que se sube a la escalera. Cuando castigues al mono que se sube a la escalera con suficiente dureza y lo hagas a la vista de todos, los demás no necesitan ser castigados. Aprenden rapidísimo el mensaje. Dicen, no, yo no quiero eso. Es decir, yo puedo poner un ejemplo de una organización en la cual he visto a lo largo de 20 años transformar a una persona con una enorme iniciativa personal en una persona que simplemente se dedica a hacer su tarea y que no solo la hace a regañadientes, perdón, esto es que va más de rápido que yo, no solo la hace a regañadientes, sino que además muchas veces se escaquea de la tarea que tiene que hacer, cuando en realidad al principio era una persona enormemente motivada, pero en 2 o 3 o 4 ocasiones que yo puedo referir, su iniciativa lo que terminó fue teniendo castigo,
¿Por qué se te ha ocurrido a ti hacer eso? ¿Quién eres tú para hacer eso? ¿De dónde se te ha ocurrido que tú tienes ese papel? Eso era lo que le decían sus jefes, de un ámbito, del otro, etcétera. Con lo cual, rápidamente aprendió a redirigir su iniciativa hacia otras cosas o a simplemente dejarla en casa y venir a trabajar sin ella. Entonces, ese componente de castigo es visto por los demás y se aprende rápidamente. Por último, me gustaría hacer un brevísimo acercamiento a la idea de que la cultura organizacional, porque a lo mejor os ha quedado esa idea en lo que os he transmitido y no he sabido transmitirlo mejor, es algo escurridizo, muy subjetivo y que sería difícil objetivarlo. Pero hay gente que se ha tomado la molestia y más o menos ha conseguido brindarnos algún tipo de instrumento o de herramienta que nos permitiera hacer una evaluación de la cultura organizacional. Por un lado, podríamos hablar un rato de este debate entre lo cualitativo, lo sentarse en la organización a observarlo. Si alguien quiere leer, hay un libro precioso que se llama La sonrisa de la organización, editado por la UNED, de un catedrático de antropología, al cual le dieron un proyecto nacional para que se sentaran sus investigadores durante meses a observar las organizaciones públicas, y entonces él publicó ese libro, publicaron ese libro con una metodología cualitativa, pero yo voy a hablar sobre todo de los instrumentos de tipo cualitativo, básicamente del inventario de cultura organizacional y del focus. El focus quizás sea uno de los más utilizados porque se difundió a partir de un proyecto transnacional, que es el proyecto GLOBE, que es un proyecto que intentó ligar o relacionar la cultura organizacional con el liderazgo. El profesor Moriano, que vendrá mañana, es mucho más experto que yo en ese tema. El OSI es básicamente una entrevista con 120 preguntas, donde a la gente lo que se le pregunta es: ¿qué es lo que crees que se espera de ti en la organización? Es decir, ¿qué tipo de conducta se espera que lleves a la práctica en la organización? Y el resultado del OSI, o después de las respuestas y cálculos, sería llevarnos a definir tres tipos de culturas. Una cultura fundamentalmente centrada en el logro y la autorrealización personal, una cultura centrada en el no quiero cometer errores, sea pasiva y a la defensiva, y una cultura agresivo-defensiva. Tenemos que derrotar a los demás, les tenemos que ganar, vender más, producir más, ser los primeros, ser los punteros, etcétera, ¿no? Si lo tuviéramos que representar en una gráfica, este sería el modelo, ¿no? Los valores que estarían en una cultura constructiva serían sobre todo el desarrollo personal, el logro, la autoafiliación, pero como veis, vamos oscilando hacia los valores de una cultura pasivo-defensiva hacia la derecha y de una agresivo-defensiva hacia la izquierda. Por ejemplo, estos de los cuadraditos azules serían ejemplos de los ítems, ¿no? ¿Sería esperable en tu organización que fueras reacio a aceptar críticas, que fueras un ganador, que ayudes a otros a pensar por sí mismos? O si se te ocurre ayudar a otros a pensar por sí mismos, ya tienes el despido garantizado. Esa es la idea, ¿no? ¿En qué medida crees tú que determinados comportamientos te servirían para encajar bien dentro de la organización? Para ser el individuo que la organización espera que tú seas, el trabajador que la organización espera que tú seas. Entonces, básicamente, los antecedentes que se han encontrado en los estudios de este tipo de culturas están centrados en la estructura, la forma en que se lleva a cabo la gestión de los recursos humanos, la tarea y, muy importante, el papel de los líderes. Y me interesa sobre todo relacionarlo con los resultados, porque las diferentes culturas dan resultados distintos a nivel de motivación, de rendimiento, de satisfacción laboral
y de estrés. Más adelante en las transparencias lo veréis más detalladamente. A nivel grupal, diferencias en el modo de realizar el trabajo y en el tipo de relaciones que se establecen entre las personas y también en la forma en que se brinda el servicio al cliente, que fue como comenzamos esta conversación. Aquí hay una cantidad de correlaciones, de matrices de correlaciones, pero me gustaría comentaros un poquito el cuestionario Focus, que el Focus básicamente lo que le pregunta a la organización es, ¿hacia dónde miras? ¿Miras hacia adentro o hacia afuera? ¿Y cómo es tu estructura? ¿Una estructura flexible o una estructura de control? Y de vuelta nos va a servir para tratar de definir distintos tipos de culturas organizacionales. Es decir, unas culturas más centradas en las reglas, aquí todo se hace de esta manera, todo se cumple de esta manera, no se puede saltar ningún procedimiento, perdón, voy a volver para atrás, o centradas en las metas, aquí lo que queremos es conseguir determinadas cosas, o centradas en la innovación, o centradas en el apoyo a las personas y en el cuidado de las personas en sentido amplio, tanto los integrantes como los destinatarios de los servicios. Y como voy de tiempo, ya me tendría que haber... ¿Todavía me quedan 10 minutos? ¿Qué le pasa a mi reloj entonces? ¿17? Ah, muy bien. Bueno, pues las orientaciones de la cultura organizacional, por lo tanto, se podrían dar en esas cuatro direcciones, ¿no? Una orientación hacia el apoyo, que tuviese como núcleo la confianza, las relaciones de respaldo hacia las otras personas, una orientación sobre todo a la excelencia y a la eficacia, una orientación que pudiese referirse a la innovación, el cambio, la modificación, y en el polo opuesto, una orientación sobre todo al cumplimiento, a las reglas, a hacerlo todo de la manera pautada, a no saltarse los procedimientos. En definitiva, la cultura organizacional se puede transformar, como decíamos, en una oportunidad. ¿Por qué? Porque podemos detectar en ella puntos, diríamos, que nos pudieran servir de lanzadera para la mejora, para el cambio y para el logro de la organización que quisiéramos. Por otro lado, hay que aprender a, de alguna manera, hacerla emerger, es decir, visibilizar determinados elementos de la cultura organizacional que se toman como meras decisiones técnicas y por lo tanto no se critican ni se cuestionan en elementos que están basados en la costumbre, en el hábito, en la comodidad, pero que podrían ser correctamente modificados para conseguir un resultado mejor. Y bueno, eso es más o menos lo que tenía para contaros hoy. Creo que el espíritu crítico y la mirada reflexiva nos puede ayudar a ver en las organizaciones estos aspectos que no son tan claramente manifiestos. Muchas gracias a todos, a todas, y seguimos después de un breve descanso con la siguiente ponencia. Gracias. Muchas gracias. ¿Habíamos dicho 45 o no? Iba yo corriendo detrás del reloj. Como siempre tengo la costumbre de hablar de más.